Bueno, él o el perro. ¿Qué ha hecho el perro? 90 y algo. ¡Así es, lo me ha pillado! Llevamos un par de semanas. Bueno, ya voy. Me iba tirando un poco, ¿no? Bueno, venga, ¿vais a comprar algo para ir al papi, no? Es que te lo estamos diciendo desde hace mucho tiempo y no vas. Y viene el hermano mayor a verte a tu casa. Para el día del padre y me toca pagarlo el regalo a tu padre. Hombre, luego se da una cara. Sí, ya, ya. Te vas. En casa entran pastores alemanes. Que te calles. Pastores alemanes. Y suecas. Y también entra a la casa Rottweiler. No, ni uno, ni gota. Golden Retriever sí. Tampoco. ¿Cómo han entrado los pastores? Pastores alemanes y el husky que entró, un husky. Sí, era un husky. Da igual. Luego ya me vas a decir, tú tienes la novia y con él tienes algo. Entonces, con eso te da poca situación. Llega mi mujer, mi vecino que tiene un camollero. Si está tu mujer por ahí, que yo sé que le gusta mucho el perro y tal. Vamos a por un trabajo. Van a salir a la repetición allí en la pantalla. Pues, coge, vale. Así, dos banquitos, la nariz negrita y lo pico así. Así, ¿eh? ¿No? Sí, no levantaba 20 centímetros por la vez. Entonces no era esa mañana. Sí, pero era una vez, pero un samuel. El caso, macho, que llega a hasta mi logo, no me duda que tenga el tío, macho. Agarro el perro y se lo va a cuidar tú y le va a sacar tu tío, claro. Tengo sacado una vida. Porque le la curará, la curará.
llevo un día de currar y la tiene arrinconada allí una pastora en una esquina, macho. Wow, sonando los grintis. Y esta vez que me pidieron la radio, macho, y a la pastora. Y yo voy allí y no voy a ver. Pero no fue así. Está grabando. No, bueno. Papá, no fue así.